¿Puedes oírme? ¿Y ahora? ¿Puedes oírme? Sé que no puedes oírme porque no hay recepción aquí. Me encuentro en un lugar conocido como la zona silenciosa. Veamos por qué se llama así. Escondido en medio de las montañas de la selva puertorriqueña, había un enorme oído de aluminio de 305 metros de diámetro, ubicado a 16 kilómetros al sur de la ciudad costera de Arecibo. Esta enorme antena parabólica orientada al espacio fue construida por la Universidad de Cornell en 1963. El observatorio de Arecibo contaba con una de las antenas curvadas más grandes del planeta. La superficie de la antena estaba formada por casi 40.000 toneladas de aluminio perforado. Cada uno medía aproximadamente un metro por dos metros, soportados por una malla de cables de acero. La superficie de la antena tenía un diámetro de 7 hectáreas, equivalente a 26 canchas de fútbol. Cuando este enorme telescopio se convertía en radar, transmitía una señal de 1 millón de vatios, cuyo punto focal eran los cuerpos celestes. El eco de las señales reflejadas las captaba la antena y luego las amplificaba, lo que permitía a los científicos crear imágenes y mapas del objeto. Otra función del Observatorio de Arecibo era la búsqueda de inteligencia extraterrestre, SETI. SETI es un acrónimo en inglés que significa Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, con el fin de escuchar mensajes provenientes del universo. Por más de 50 años, los radioastrónomos lo utilizaron para estudiar las señales de radio provenientes del cosmos. Escuchaban las melodías enterradas en el corazón de las lejanas estrellas y los cuásares, y tenían también la esperanza de detectar señales que indicaran la existencia de vida extraterrestre. Por más de medio siglo, el observatorio de Arecibo se mantuvo explorando los cielos y se gastaron millones de dólares en la búsqueda de indicios de vida inteligente en el espacio exterior, sin resultados. Sin embargo, SETI no ha identificado ni una sola señal que parezca proveniente de una inteligencia extraterrestre. Les puedo decir, sin embargo, ya hemos recibido mensajes transmitidos del espacio exterior. El libro de Romanos nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando Dios quiere hablarnos, nos lleva a un lugar apartado donde podamos escuchar su voz. Cuando Dios quiso hablar con Elías, lo llevó a los desiertos del monte Sinaí. Hubo un fuego, un terremoto y un viento, pero Dios no se encontraba en ninguno de estos elementos. Dios le habló a través de un silbo apacible. Jesús quiere hablarte. Él tiene un plan trazado para tu vida, pero debes buscar un lugar tranquilo donde puedas escucharlo. Oh, es para ti. Si quieres ver más videos como este, suscríbete al canal Amazing Facts Latino.